Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy Rico y vamos a reaccionar a Garten of Amban 3 del canal de Boogie Hoogie. Y pues nos quedamos ayer por la parte esta donde teníamos que hacer las misiones y pusimos mal la basura, pero ahora vamos a ponerla bien y va a aparecer un nuevo personaje. A ver, vemos por acá. Ok, empecemos mega rápido. Miren, estamos recolectando la basura. Cogimos una manzana que está toda cascada. Por acá hay una lata de gaseosa. Aquí encontramos un cartón. Ok, vale. Y ahora por acá hay otra lata de coca, ok, acá encontramos otra gaseosita, claro que sí, ahora qué tenemos que hacer, a ver, acá hay otra manzanita mascada. Ay, chicos, rápido, que se va a enojar también nuestro amigo. Acá ponemos la comida para nuestro amigo el chanchito, ok, vale, muy bien. Ay, no, chicos, lo acaba de poner mal de nuevo, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué pasó? Pensé que esta vez sí lo colocaría bien. Oh, los chicos, miren, salió de ahí, ayer no se vio eso, ok. Ayer no se... Uy, corre, 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 corre. Uy, chicos, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ah, miren, vamos a bajar por acá. Ok, vale, estamos huyendo. Hemos engañado, chicos, a Stinky Joel. Vale, 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 vale. No pensé, o sea, fue bien random. Yo pensé que íbamos a hacer bien la misión. No, 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 no. Pepe, pepe, chicos. Lo acaban de aplastar al pobre Stinky. No me la creo. No me la creo, chicos, que me da mucha pena. Y ahora, ¿qué más va a pasar? A ver, vamos por acá. Ok, todo esto oscuro. Y por acá vamos a ver una puerta. Ok. Entramos a un lugar muy grande ahora. Ale, ¿qué es esto? No, chicos, creo que es un nuevo monstruo. No. Y creo que es un señor o un amigo que tiene muchos brazos. A ver, uy, no, chicos, miren, lo ven, es Noodles. Algo de Noodles, chicos, es ahí, está Noodles Ninja. Ah, ya veo. Es Noodles Ninja, chicos, ¿y qué va a pasar? No me digan que va a aparecer un nuevo enemigo, chicos. No, pero ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Hay muchos enemigos. Hola, chicos, no, hola. No, miren, Snoodles significa tallarines, o sea, este tallarín es un monstruo basado en tallarines y pues a mí me encantan mucho los tallarines. Y por aquí vamos a ver ahora este enemigo que está muy pro, vamos por acá. No, no, chicos, nos acaba de ver y ahora qué va a hacer. Tenemos muchos monstruos por acá, pero yo quiero ver con el final de Stinky Joel. A ver, vemos por acá, por aquí era su final, chicos, aquí está. A ver, vamos a ponerle en play y acá lo estamos engañando, activamos esto, o sea, lo hicimos enojar a Drede para eliminarlo. No, chicos, miren, no, no. Pipipipi, chicos, ay no, qué pena. Y ahora vamos a continuar con otra reacción. Y bueno, ahora estamos en el canal de Zumbarry. Aquí está, miren, acá encontramos a Sharky Klee, ok, vale. Y esto es un poco de lo que vamos a ver el resumen, miren. Vamos a ver acá a nuestro amigo, uy, la jirafa Melman, chicos. A Bamba, uy no, a Chepixter, a muchos más, no me la creo. A ver, vamos por acá. Ala, aquí empezamos, miren, aquí empezamos el juego. Y ahora tenemos que entrar por acá, Sharky Klee, creo, ¿no? Es acá dice bienvenido, ok, entramos por acá y vamos a ver qué más pasa ahora. Acá hay un locker, ok, agarramos, oh, otro mando, es otro control remoto, ok. Chicos, miren, es Sharky Klee, ¿y ahora qué va a hacer? Uy, no, se fue corriendo, no quería que le miremos. Hola, y acá está su habitación, se entró a la clase. ¿Y es bueno o malo? ¿Es amigo o enemigo? Pues vamos a acercarnos y vamos a ver qué nos va a decir. A ver, vamos por acá. Ok, nos dice bienvenidos. Dice que quiere que le ayudemos a abrir la siguiente puerta. Bueno, nos va a ayudar a nosotros. Y dice que tenemos que hacer algo con el martillo. Ah, ya. Tenemos que sacarte con un martillo. Ok, vale. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Romper las maderas. Excelente. Estamos rompiendo las maderas. Y ahora vamos a abrir la puerta. ¿Y ahora qué tenemos que hacer acá? Esto se me hace familiar. Creo que acá tenemos que coleccionar juguetes. Claro que sí. Esto lo hemos visto en otro video. Pero creo que con FNAF, ¿no? Pero en esta ocasión creo que van a ser juguetes de quién. A ver, esperemos un ratito. Oh, miren. Son juguetes de Sharky Klee. Yo quisiera uno para mí, chicos. Creo que me voy a comprar mi impresora 3D para hacer mis propios juguetes. A ver, vamos a ver por acá. Por aquí metemos esto en la canasta. Y ahora vamos a meter por esta parte. Ok, nos vamos por acá. Aquí hay otro Sharky Klee. Vale, vale, vale. ¿Y qué más tenemos que hacer por acá? A ver, ok, excelente. Estamos caminando y dejando todo esto en la canastita, ¿vale? Aquí encontramos otro mega rápido. Miren, estaba solo en la vueltita y ahora vamos a seguir buscando. Ok, amigos, creo que todo está bien. Sharky Klee no se va a enojar y yo no quiero que se enoje porque seguramente nos come con sus afilados dientes y eso sería mega fatal. Ok, vale, vale, vale. Aquí estamos ya por esto. Ahora vámonos por acá. Ok, acá hay otro juguetito y no sé cuánto. ¿Cuántos tenemos que coleccionar? ¿Serán 10, 8? No estoy seguro, pero llevamos un montón, ok. Uy, lo completamos. Las luces están parpadeando. ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará, chicos? Ni siquiera yo sé qué va a pasar, ok. La puerta se abrió. ¿Y qué pasó acá, chicos? Entramos a un lugar misterioso donde hay un brazo, ok. Ay, no, miren a esta Sharky, chicos. Tengamos cuidado con Sharky Klee que nos va a querer comer. No quiero que nos coma.
Aquí está, tocamos el botón. Uy, no creció, creo. Chico Sharky acaba de crecer y no sé cómo. Oh, lo miren, chicos. Ah, se parece a Chick Pixter, miren. ¡Guau! ¡Wow! ¿Pero qué es esto? Quiere comer y le tenemos que quitar la comida para que no crezca. Ok, ok, Sharky está muy gigante, chicos. Se parece un montón a Chick Pixter. O sea, yo creo que el señor de acá se ha inspirado. Uy, no, chicos, acaba de crecer. ¿Lo ven? Se inspira en Chick Pixter. ¡No! ¡Nos comió! Y miren de nuevo cómo crece. Muy grande y luego nos va a acercar y nos come, chicos. Ok, vale. Aquí encontramos a Melman, miren. Uy, Melman. Uy, parece el rugido de un león. Ok, vale, vale, vale. Melman es una jirafa que tiene una boca aquí en el pecho. Ok, ahora tenemos que buscar estos cubitos y creo que tenemos que poner su nombre en la pizarra. Ok, vamos a ver. Ah, no, en la mesa, ¿lo ven? Su nombre es Melman, claro que sí, aquí está. Ok, colocamos esto y creo que Melman no se va a enojar mientras pongamos bien su nombre. Así que tenemos que procurar poner bien su nombre para que él no se enoje, claro que sí. Aquí está Melman, ¿vale? Acá está la M, recoge el amigo, ya está, la acabamos de recoger. Y por aquí ahora ponemos esto rápido, Melman, rápido. Aquí está, perfecto. ¿Y ahora qué más tenemos que hacer, amigos? Aquí está la A, ok. Ahora, ¿dónde está la M? ¿Dónde está la M, chicos? Quiero ver la N. No, ¿cuál que la M, chicos? Me equivoqué, es la N, la N. Aquí está la N, por fin, sí. Y ahora, ojalá que no se enoje Melman y más bien nos ayude. Aquí está. Chicos, se abrió la puerta. Ok, vale, eso nos ayuda porque ya pasamos de nivel, ¿no es cierto? ¡Ay, no! Melman se enojó y se agachó todavía, chicos, con su cuello largo. ¡No me la creo! ¡No, chicos! Melman, ¿por qué se enojó? ¡Se puso tu nombre, malvado Melman! ¡No es justo, no es justo! ¿Y ahora qué es esto? ¡No, no, 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 no! No. ¡Me dio miedo Melman! ¡Uy, no, Bambam, chicos! ¡Qué miedo! ¡Ahí está mi patrón, Bambam, chicos! ¡No, chicos! ¡Bambam está muy enojado! ¡El patrón de todos! ¡El patrón sí te lo vas a decir! ¡Ya! A ver, aquí está el ma... ¡Hala, chicos! Dice buena suerte. ¿Pero por qué me desea suerte, Bambam? ¡No quiero que me hagan daño! ¿Ahora qué tenemos que hacer acá? Ok, ok. Bajamos por el ascensor. ¡Bájale, bájale, bájale! Chicos, ahí está Melman. Miren, se va a enojar porque no nos agarró. Quería comernos, pero no pudo. ¡Lero, lero, candelero! Ok, vale. Nos hemos salvado. ¿Y ahora qué más tenemos que hacer? ¿Qué más tenemos que hacer por acá, muchachos? Tenemos que bajar el ascensor. ¿Y ahora qué nos separará el destino? Veamos por acá. Ok, vale. Uy, no, se apagó la luz, chicos. Creo que Melman bajó. Aparecimos ahora por acá por el cerdito Chick Pixter. Ok, vamos por otro jefe. ¿Y qué va a pasar ahora, chicos? A ver, todo esto oscuro por acá. La única puerta... Ay, no. Siento cómo está haciendo su... Ay, 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 no. Se cayó el puente, chicos. Tengo miedo. No, ahí está nuestro amigo. La serpiente grandota. Que esté bien silencioso, chicos. A veces se me olvida su nombre. Y por aquí, ahora éntrale, éntrale. Es la única puerta, amigo. Entra, entra. Ok, abrió la puerta. ¿Y qué dice acá? Dice que... Ay, no, chicos. Quiere que vayamos con él y que sigamos las instrucciones, ¿ok? Ok, 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 cerdito, pero pórtate bien, ¿eh? No nos comas. Uy, chicos, miren su colita. Nunca le había... A ver, miren, un ratito. Nunca le había visto desde ese ángulo. Miren, a chicos, a Chick Pixter. Ustedes, ¿no? Les apuesto que ustedes tampoco. Y aquí está su colita. Miren, toda bien tiernita, dobladita. Ok, ¿vale? Y ahora acá hay Gibanium. Ok, no, chicos. Creo que se va a enojar. No, no, esos ojos me dan miedo. Ok, vale, ahora aparecemos en otra parte del juego. Y por aquí, ¿quién va a aparecer ahora? Veamos por acá. Aparentemente todo está tranquilo, pero tenemos que esperar. Tenemos que esperar. Ay, miren, ese es Loncelin. Que me da miedo, chicos, también. Él es muy grandote. Y sus gestos, su cara me da un poco de verdad como de miedo. Ay, no. Ay, no, ahora peor, chicos. Miren, ¿qué es esa cara tan horrible? La puso muy fea. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de huir de acá. Ok, vale, vamos a irnos. Ok, con mucho cuidadito, por favor, es los deligran, me pegues, pi, 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 pi. No, 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 no. Ok, corre y ahora todo esto oscuro, chicos, no. Ahora aparecimos en otra parte, chicos. Ahora, ¿qué va a pasar acá? No, es una puerta. Esto es el lugar de Bambalina. Ay, no, ay, no, dice que no, dice que estoy hambriento, peligro. No te muevas, por favor. Uy, no, chicos, está por ahí Bambam, me está persiguiendo. No, 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 esa salida acá, salida, salida, pi, 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 pi. Rápido, rápido. No, la puerta está bloqueada, papá. No, chicos, que me da miedo el Bambam. Y la puerta se va a abrir, chicos, y la historia va a continuar. Y díganme qué les pareció este Bambam furioso. Mírenlo, chicos, está bien feo. Y pues díganme qué les pareció. Y no olviden que voy a dejar los videos en la descripción. Y nos vemos en la próxima, cracks. Bye, bye. Woohoo.